Vamos a revisar lo que ha pasado allá en Santa Ana. 7 goles en la Cueva del Tigre. ¡Au! Es que cuando es martes, siempre normalmente los partidos son de muchos goles, ¿no? Minuto 16, Wilma Torres para cerrar la pinza, el 1-0 para el cuadro tigrillo. El agarreo de pelota de Guillermo Estradel. El rebote le favorece a Wilma, que se barre y la manda al fondo. Luego vendría minuto 20. ¿A qué salió el portero? ¿Alguien me explica? Bueno, era entonces Valladares, Edgar Valladares, para poner el 1-1 en el marcador. Y ojo, que de estas tuvo varias Kevin Caravantes, tuvo un partido para el olvido, el guardameta de FAS. Luego llegaría un gol rarísimo. Sí. Que alguien me lo explique. Yo creo que ni siquiera Héctor Crespín, quien lo marcó, le encuentra explicación. Qué raro, pero es gol. Es válido al 23. Luego, un penal que tampoco entiendo y que alguien me lo explique. Esto no es penal nunca. Llegaba Luis Peralta, lo recibía el penal, que ojo, lo marca en línea, no lo marca nunca el referee central. El jugador para se mí tropieza esto no es penal. Sobre el cuerpo del defensor. Para mí esto no bueno, ahí es. Levanta la mano, mano. Ahí no, sí. Puede ser la mano. Fue la mano. Puede ser la mano. Fue la mano. Puede ser la mano. Fue la mano. Ya nos estás manipulando, mi querido. Puede ser la mano. Es que el árbitro, pero el árbitro central nunca pitó nada. Y ojo, hizo antes el... Pero qué bueno en línea, ¿no? Sí. Bueno, Luis Peralta, 2-2. Kevin Reyes, golazo de Kevin Reyes. Golazo al 55. Otra vez. Y la pantalla del Gullit Peña previo es impresionante, ¿no? Wilma Torres al 71 iba a marcar el 4-2. Había falta. Marte, ¿cómo te van a madrugar así? Pero ¿cómo te van a madrugar así en un tiro libre? Nadie se para. 4-2. Hasta las mejores familias. Es de lo que digo, que Martes se desconcentra en el final. Kevin Reyes. Que pararse, no mueve rápido. Kevin Reyes con ese pase para Wilma Torres y sobre ya a la hora, Joan Ballesteros iba a descontar. Ponía el 4-3. Ojo que hay un gran pase, sí, hay un gran cambio. Es tan buena jugada también la línea de fondo, el centro y Ballesteros para poner entonces el 4-3. Ojo, que antes de esto Marte había pegado 2 postes. Muy bien, partido de 7 goles que pudo haber terminado con más. ¿Sorprendidos de este resultado? 4-3. ¿Sorprendido? Por la cantidad de goles, sí, pero por el resultado... Y sobre todo por cómo venía a haber caído Marte, ¿sabes? Bueno, lo cierto, Nelson, es... hay que ver los partidos de Marte, porque goles van a haber. Sí. Sí, pero le meten, ¿verdad? Sí, claro. Pero también mete. Sí, pero a la larga perdés. Sí, sí, yo creo que si le vendemos el torneo a Netflix de Marte, no lo compra porque todos los partidos son iguales. No hay un diferenciador, entonces no te sale una serie. ¿No? Sí. Siempre. Hace 3, pero le meten 4. El viernes hablamos un poco sobre las interrogantes alrededor de ambos equipos. ¿A qué pregunta le encontraron respuesta en este partido? Yo hablábamos con Nelson que a él le generaba más duda Marte. A mí no, porque es esto. O sea, me terminó de reafirmar las dudas que no tenía. O sea, simplemente me aclaró todavía más el panorama. Y lo de FAS es eso que salió a proponer, salió a aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Anotar goles de carambola o de lo que sea lo tenés que hacer cuando sos un equipo que está llamado a ganar siempre. Pero fíjate que de Marte, goles de carambola. De Marte, pero de Marte, a mí, ¿cómo te digo? Porque ha demostrado y ha complicado y mete goles y puede ir arriba en el partido y otra vez estuvo arriba en el partido y vuelve a ceder un marcador. O sea, es un Marte que no se termina de dar esa... Es constante. En ese sentido es constante, pero es negativo. Y es predecible. Pero sí. Es negativo. Es que se repite, por eso te digo. Siempre está venía ganando, de caer por goleada. Hace goles, pero no. Venía no de caer por goleada. Yo quería ver cómo reaccionaba y le da pelea, le da guerra, pero yo quiero ver más de Atlético Marte, porque ¿de qué me sirve que meta goles? ¿De qué me sirve que de pelea si no? Sí, pero ¿te entretiene o no? Sí, siempre. Sí, pero lo que ahora, importa ¿qué viste tú en cancha por parte de FAS? Bien. Y a eso quería llegar, porque más allá de que Marte sea predecible, más allá de que Marte aquí y Marte allá, FAS tiene vicios. Y ¿buenos o malos? A eso voy. Hay vicios que yo no creo que tenga tanta culpa el Zarco Rodríguez, porque yo en el primer tiempo vi un equipo displicente. Y eso es de mente de jugadores. Si los jugadores ven de menos al rival, pasa lo que pasa. Se fueron perdiendo. Ojo. Más allá de que hablen de que acá el arbitraje que no tuvo que ser penal, el primer gol de Marte tampoco tuvo que haber contado,
pero más allá de esos errores o no arbitrales, ¿ganó FAS? Sí, porque mejora en el segundo tiempo. Pero el primer tiempo de FAS es otra vez sí. El vicio de los jugadores. Claro, fue un partido de dos mitades, sin duda. Pero te pregunto a ti, ¿siguen siendo los resultados más relevantes que las formas para este FAS a estas alturas? Supervivencia fíjate para FAS. Fíjate que yo creo que, y sobre todo porque el Zarco ha sido siempre un entrenador muy práctico, uh-huh. Va por el resultado. ¿Qué te da puntos? ¿Qué te da el campeonato? Ganar, ¿no? Y lo está logrando. Lo que pasa es que el aficionado fascista siempre está acostumbrado a que FAS siempre juegue bien, porque FAS siempre ha jugado bien. Mm. ¿Se tendrá que acostumbrar en algún momento si quiere ser campeón? Puede ser, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy a FAS le importa más el resultado que las formas. Está claro. ¿Es FAS para ti su peor enemigo? Mira, hay que decirlo. FAS antes no jugaba bien y perdía. O sea, ahora no juega bien y gana. No, por lo que escucho. Todavía el funcionamiento de FAS todavía tiene que mejorar. Pero muchísimo. Ha mejorado. Pero, exacto, ha mejorado y está sacando los resultados. Correcto. Esa es la diferencia. Y estás viendo crecimiento. Ahora, lo interesante es lo que tú habías mencionado, ¿no? El objetivo principal del Zarco, ¿qué es? Ser campeón. Ganar. Y la forma es, entonces, se lo dejas a los jugadores. Sí. Y ahora, yo sí creo. Es que es muy complicado, porque ciertamente el cuerpo técnico tiene injerencia en la parte mental del jugador. Mucha. Pero también el jugador hace y deshace si quiere. Sí. ¿No? Y yo sí veo un problema mental y de actitud en este plantel de jugadores. Y fíjate, Nelson, que eso que es, yo no entiendo lo que decís tú, que subestiman al rival. ¿Y puede ser? ¿Cómo voy a subestimar yo, estando en FAS, y todavía el funcionamiento de este equipo no anda bien? Y se le complica con Marte, un no equipo que bien, supone o está que en el funcionamiento todavía no está para no, decir que FAS es claro, superior. Pero tanto. Yo quiero regresar a algo que tú venís predicando semana tras semana, que es algo que yo mencioné al principio de la temporada. Cuidado con este FAS, porque ya muchos querían coronarlo campeón. Este es un equipo en transición aún. Más allá de que no funcione, ¿será que todavía está en construcción? Sí, pero ya tendríamos que estar todavía viendo algo. Estamos viendo. Ha mejorado. Cómo estaba. Ha mejorado. El problema con los equipos de aquí es que decir que un equipo está en construcción es esperar que ese proceso se mantenga. Y de repente perdés uno que otro jugador y de repente se te van los jugadores y a medio torneo quitas jugadores. Entonces tu proceso de construcción no pasa de las bases. No crece el proceso. Entonces, la parte del Zarco. Es justamente lo que ha ocurrido con Alianza. Sí. ¿No? ¿Sabe? Mira, AFAS es un equipo que, como dice Nelson, ha mejorado, pero es de los equipos grandes que la gente siempre le va a exigir más. Claro. Y tiene para le va a exigir ganar, le va a exigir el título. FAS tiene que llegar a un nivel de cómo está Alianza. Que Alianza ya pasó ese ciclo, esa etapa. ¿Te acuerdas cuando ganaba, pero que cambiaban 14 jugadores y no encontraban el? Y Alianza ya está. Gana y gusta. Bueno, eso es lo que tiene que llegar FAS a llegar sin duda, a ese nivel. Eso es lo que todos los equipos, que 11 equipos quieren llegar a lo que tiene. Sí, pero Alianza. La exigencia de los equipos. Rápidamente, Camila, ya para terminar, hablamos de credibilidad con el Alianza, hablemos de credibilidad con el FAS. ¿Cuánta más credibilidad está sumando el Zarco? Bastante. ¿Sí? Sí, suma. Y no solo el Zarco, es el equipo, el nombre okay. FAS, porque sí se le ha visto un avance. Ok, muy bien. Para mí bastante, ¿no? Para mí... De puchito en puchito. De puchito en puchito va, pero ahí bastante va. No. Ok. Nelson, ¿para ti? Yo concuerdo con el pájaro porque hay decisiones que yo no termino de comprender. Por ejemplo, ¿por qué Kevin Reyes no juega de titular si es tu mejor jugador? Yo sí. Son cuestiones. Ya, a la hora de la displicencia de los jugadores es de los jugadores, pero ese tipo de decisiones yo no las entiendo. Y también lo que estoy viendo de FAS, abonando a eso, es no solo los buenos resultados, no solo que está teniendo buenos resultados como equipo, sino las individualidades y jugadores que se están encontrando y que están siendo determinantes. Gullit, ¿eh?
Kevin Reyes. El Gullit. Nunca pensé decirlo, pero el Gullit ya está abonando. El Gullit. Ya se le está viendo más. ¿Quién? El Gullit. Pero en puchito, tiene que dar más. La conclusión, el FAS va mejorando, pero todavía hay muchas preguntas por contestar. Nos vamos con los goles del Firpo, mi querido Nelson. El único gol de Firpo.